Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Espero que ustedes se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elías Uribe y el día de hoy, pues voy a hacer haciendo la continuación de esta serie de videos de SoundBridge desde cero. Pues vamos a ver cómo configurar nuestra interfaz o tarjeta de sonido, al igual que la entrada y salida de audio. Así que, pues quédate en este video porque vamos a comenzar. Amigos, pues ya estamos aquí, en la computadora. Lo que haré será abrir el programa por aquí. Entonces, pues vamos a esperar a que nos abra. Como, ok, ya me abrió, lo que viene siendo la interfaz o la ventana. Entonces, lo que voy a hacer será configurar la interfaz de audio. Entonces, pues primeramente vamos a ir a hacerlo primero, pero si no entiendes primeramente algunas de las cosas de este video, yo te recomiendo que cheques el anterior porque hablé sobre cuáles son los requerimientos que necesitamos para poder trabajar con comodidad en SoundBridge, al igual que equipo externo que deberíamos de tener ya obligatoriamente ya para poder operar o trabajar con el programa. Para que no tengamos ningún tipo de problema que cuestión de latencia, porque bueno, es aquí donde pues vamos a ajustarlo todo realmente y hacer todo este proceso de entrada y salida de audio. Seguramente a ti te aparecerá este cartel o a lo mejor pues cuando arranques te pedirá primeramente que ingreses tu contraseña con la cual registraste el programa y el correo electrónico igual con el que lo registraste. Entonces pues los tienes que poner. Bueno, te recomiendo que tengas conexión a internet para que puedas utilizar el programa, ya que sí es un requerimiento. Y bueno, también te aparece este cartel donde pues te pide donativos. Este es un donativo que precisamente pues no es obligatorio. Si está en tu corazón el poder darle a la gente de SoundBridge, pues entonces puedes hacer tu donativo a través de PayPal o con tu tarjeta de crédito. Digo, no hay problema, simplemente si quieres que no salga el cartel, le das aquí a Remind Me Later. Ok, vamos a irnos aquí a esta pestaña donde dice Preferences y vamos a ajustar lo que viene siendo la interfaz. Ok, aquí primeramente vamos a ver distintos parámetros, distintas cosas que nos va a pedir el programa en sí. Primeramente el protocolo de audio que viene siendo el Soundcard Driver. Tenemos que tener en cuenta que para poder trabajar prácticamente con cualquier tipo de interfaz USB, lo que solemos utilizar es el protocolo de ASIO. Así que, pues, si todavía pues, le andas intentando lo de la entrada de 3.5 milímetros, déjame decirte que eso no te va a servir para grabar. Lo ideal es que tengas ya tú, que ya cuentes con una tarjeta de sonido especializada en audio. Entonces, el ASIO no es ni más ni menos que el protocolo que significa Audio Stream Input Output, que fue creado por la empresa Steinberg, a través del cual, pues obviamente, nosotros podemos empezar a trabajar de una forma pues mucho más directa con lo que viene siendo nuestra interfaz, ¿no? Y obviamente va a haber un mejor flujo de trabajo, tanto de nuestra computadora, así como también con la interfaz, ¿no? Entonces le damos aquí a ASIO, Device. Entonces aquí te va a pedir precisamente pues qué drivers tienes instalados. Yo tengo tres drivers instalados, uno de ASIO for All, otro de FL Studio y el último que tengo por aquí es uno de que es el de mi interfaz, el de la Focusrite USB ASIO. Entonces yo tengo que seleccionar primeramente el driver especializado que vaya acorde con mi interfaz. ¿Cómo reconocerlo? Primeramente, investígalo en la página del fabricante de la interfaz que tengas. Te lo dije en el video pasado. Obviamente, lo descargas el driver, lo instalas y después reinicias tu computadora y después ya ajustas en el programa, ¿no? Entonces ya está. Focusrite. Entonces aquí le das aquí lo que viene siendo input-output. Y me aparecen pues qué canales están disponibles. Entradas monofónicas o estereofónicas 1 y 2. Y monofónicas y estereofónicas, las salidas, pues viene siendo 1 y 2. Tengo aquí lo que viene siendo el panel de control. Aquí le puedo dar aquí. Y ya me aparecerá toda esta opción de configurar el driver.
Aquí escojo el sample rate, que bueno, pues también lo puedes ajustar aquí, pero es, pero bueno, esta tarjeta me permite tener hasta este tipo de frecuencias de sampleo, que son bastante buenas. 44100, yo les recomiendo que lo tengan ahí, porque bueno, si apenas van empezando, pues déjenme decirles que ese es un estándar que se suele utilizar dentro de la industria musical. Entonces, pues, con eso ya tenemos, pues, más que suficiente para poder empezar. Y lo que viene siendo el buffer size, que igual lo puedes ajustar, aquí. O tú puedes deslizar ese potenciómetro para cambiar lo que viene siendo el buffer size. Primeramente, ¿qué es esto del buffer size? No es ni más ni menos que la forma en la cual, pues, va a comportarse todo el flujo de información que va a viajar directamente de la interfaz a la computadora. Esto depende mucho, no únicamente el aspecto de la latencia, sino con qué calidad también queremos mezclar, ¿no? Por lo mismo es importante que ustedes ya cuenten con interfaz, ¿no? Para poder manipular toda esta parte. Si ustedes van a hacer grabación, de preferencia utilicen números pequeños, ¿no? Yo, por ejemplo, lo tengo a 128 y me funciona bastante bien, ¿no? En cambio, si ustedes van a hacer trabajo de mezcla, de estar utilizando sintes virtuales, ¿no? Y mucho plugin, les recomiendo que ustedes tengan un número grande. Pero ojo con esto, porque también de mucho de esto depende qué tanta calidad vas a tener precisamente en el audio a la hora de exportar. Si utilizas un buffer size pequeño a la hora de mezclar, pues prácticamente no utilizas prácticamente mucho de tu procesador. Cuando tengas el trabajo ya listo para obviamente entregarlo, no sé si quieres incursionar en esto de la producción o de la mezcla, pues vas a sentir que el trabajo te quedó a medias. Entonces, por lo mismo, pues te recomiendo un buffer size que sea grande. Y ojo con esto, porque tampoco hay que exagerar con los números, porque de esto depende mucho de cómo es que se esté comportando el procesador de nuestra computadora, ¿no? Si tu computadora es poderosa, pues ahora sí que pues adelante, ¿no? Pero si no lo es, si es de recursos, ahora sí que pues muy limitados en cuanto a tipo de procesador que tiene, memoria RAM, disco duro, etcétera, ahí sí, si está muy limitada, pues seamos lo más prudentes y seamos buffer sizes que nos sean realmente cómodos para trabajar con nuestra interfaz. Lo importante aquí es más la comodidad de cómo es que ustedes van a sentirse a la hora de grabar. Así que bueno, aquí le doy a cerrar. Lo que viene siendo aquí MIDI, si tú tienes precisamente un dispositivo MIDI, pues seguramente ahí te ha de estar apareciendo algunos controladores MIDI o teclados. Inclusive tengo entendido que les tienes que descargar a fuerzas el driver. Igual pasa lo mismo que con las interfaces. Si yo tuviera uno, pues automáticamente ya me estaría viniendo por aquí. Yo tendría que ajustar aquí lo que viene siendo la entrada de señal MIDI, ¿no? Así que bueno, voy a probar primeramente si me aparece aquí lo que viene siendo la señal de audio. Voy a primeramente, si ustedes van a grabar algo, tenemos que tener en cuenta que todo esto se le llama lo que viene siendo la barra de transporte. Esta es la bandeja donde también se reproducen toda la parte de secuencias en caso de que queramos reproducir una, pero bueno, eso lo iré explicando en videos posteriores. Aquí vamos a usar los botones elementales, record, play y pause. Si no quieres que te haga una reproducción en bucle a la hora de grabar y quieres grabar ahora sí que ya de corrido, tenemos que deseleccionar lo que viene siendo esta casilla. Si vas a grabar música con metrónomo, obviamente se lo tienes que contar, y también tienes que seleccionar lo que viene siendo esta casilla que dice count. Pero bueno, solamente esto va a ser una simple prueba. Entonces voy a utilizar el comando control T para crearme de una nueva pista, y automáticamente me va a aparecer de qué tipo de pista quiero que sea. Como va a ser de puro audio, pues aquí la configuro. Voy a ponerle aquí prueba de audio. Aquí escoge si tú la quieres en mono o en estéreo. Yo la escojo en mono porque pues al fin y al cabo es pura voz. Ya la pista, si aparece este botoncito en rojo, es que ya está la pista habilitada para poder comenzar a grabar. Pero antes de eso, vamos a seleccionar después lo que viene siendo las entradas de la placa. Entonces vamos a seleccionar esta opción donde dice Known, y nos vamos aquí a donde dice External. Y aquí ya me aparece el nombre de mi interfaz, Focusrite USB ASIO. Y la entrada que está conectada, con la cual estoy hablando para este tutorial, es la entrada 1. Entonces aquí está Mono 1.
Y ahí está, ya podemos grabar. Entonces voy a hacer una prueba para verificar qué tanta señal de audio se puede encontrar justamente por aquí. 1, 2, 3, sí, sí, prueba de audio. 1, 2, 3, sí. Ok, ya le puedes dar pausa. Mis queridos amigos, podemos checar y corroborar que ya tenemos señal de audio, que ya empieza a llegar señal de audio, ya sea una prueba de voz, ya sea que quieras grabar algún tipo de instrumento, etcétera. Así que bueno. Y bueno, amigos, pues espero que este video les haya gustado. Espero que este video pues les sirva y que les haya sido de mucha utilidad. Espero que pues les guste todo esto. No olvides dejarme tu manita arriba. No olvides compartir este video a la comunidad. Y también no olvides suscribirte al canal, que es súper importante que lo hagas. Estaremos haciendo sorteos, sorpresas para todos los suscriptores. Así que suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando es que salen cada uno de mis videos nuevos. Así que bueno, si tú quieres integrarte al grupo de Facebook que estamos armando precisamente de Soundbridge, intégrate, te dejo aquí abajo el enlace en la descripción de este video para que tú te puedas integrar sin problema alguno. Así que bueno, pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.